Hello everyone, we're going to start in one moment. Get ready. Hello, everyone. Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Hello. Hi, nice to see you. I'm going to start with for today. Vamos a comenzar con la asistencia. One second. Where is this? Oh, here it is. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Thank you. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto Maya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Miriam Arelí. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez.
Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Aide Santos, presente. Llegó, ok. Thank you very much. Now we're going to start here with our class. Right, yesterday we were talking about the simple present, right? Talking about different activities that we could do. And we were working with the verbs, some verbs to practice with the rule of S, right? That was the first thing. And we're gonna start with that today, okay? The class for today, it says that we're gonna do vocabulary practice, daily routines, okay? So that's what we're gonna do. We're going to practice a lot. We have a lot of exercises that you are going to do in pairs or individually. Okay, now we have this exercise in which you are going to look for the rule of S that we saw yesterday, no, on Tuesday, el martes vimos la regla de la S, right, para los verbos, right? So what you're going to do today is that you're going to decide to which verb each one of them belongs, right? So what are we going to do? This exercise is going to be in pairs. Okay, vamos a trabajar, es práctica, lo vamos a hacer en parejas, right? Now, look at the first one. It says study, studies. Are you going to write the correct form on your notebook, on your computer, on whatever you have there, so you can have the correct form of the verb. Además, si no conocen el verbo, if you don't know the verb, escriban a la par del verbo la definición o la traducción, como ustedes quieran, para que se recuerden y tengan más opciones porque los vamos a usar también en otras actividades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, ok, very good. ¿Ya tomaron una captura de pantalla de ese ejercicio? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, excelente. Hoy vamos a hacer varios ejercicios, así que vamos a ir un poquitito más estrictos con el tiempo, ¿ok? Así que esta vez sí tenemos 10 minutos, a las 8:15 regresamos automáticamente. ¿Okay? No podemos quedarnos tanto tiempo trabajando en ese ejercicio, así que pongámonos las pilas. 8:15, regresamos. Si podemos antes, mucho que mejor. Okay, porque tenemos varias en equipo. Let's go. Vámonos, 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 vamos a pareja. Let us go, let us go, let us go. Rule of S. Primero los copiamos, ¿verdad? Para luego empezar a usar la regla de la S. Sí. ¿Tomó captura? Sí, le tomé. ¿Usted? Ok. Sí, 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 también. Bye. Vamos a ver. Porque dice... That there, no. Ajá. Cuando termina en H, solo sería S. Right, teacher? ¿Mm? Cuando termina en H, solo es S, ¿verdad? Which one? For fish. 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 Okay. ¿Qué dice de la SH? ¿O solo H? ¿Mira su tabla? Ah, sí, 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 cierto. SH es only S. Only S. Fish. Fish. Ok. Pass, WS.
It's only. ¿Estás seguro? Solo es ese. Fishes en tercera persona. ¿Qué les dice? Ajá. Quiero ver la tabla que le dice. Dice, with most very simple add S, verb eating, E, C, H, or C, H, S, H. Sí, pero ese es para mayoría de verbos. Y para SH no tenemos nada. Es ES. Ajá, okay. Fishes. Veamos la tabla. Así va a salir más fácil. Oh, aquí se la tabla. La tabla. Ahora aquí está, pero no sé dónde. Está. Aquí está. Cuando es S, se le agrega ES. Cuando es en tercera persona, fishes. Cuando es SH. Cuando es SH, se le agrega ES, fishes. Sí, solo la S. Igual en la siguiente. Bye. Ahí solo agregamos S, solo la S, creo, ¿no? Bye. Sí, porque la otra es bye, allá abajo. Y la 7 es igual que bye. Uy, esa es. Ajá, esa es B E S. La 7. Exacto. Ay, que yuca te toca. Sí, la verdad que Phoenix teacher. You finish? Okay, very good. We have 4 minutes, so let's go over the pronunciation of the verbs. Okay, le voy a decir la pronunciación de los verbos. Ustedes tienen la lista ahí, ¿verdad? Okay. Yes. First one, study. Study. Fish. Fish. Pass. 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 Worry. Worry. Explore. Explore. Bite. 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 What bite. Is bite? Bite es morder. Bite. Y buy es comprar. Okay. Bite and buy. Luego vamos, number 8, help. Help. Miss. Help. Miss. Fly. Fly. Fix. Fix. Watch. Watch. Like. 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 Pay. 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 Very good. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. Bye bye. See you in a moment. Practiquen la pronunciación porque nos faltan 3 minutos, ¿ok? Ok. Did you finish? Pass. Yes, teacher, tenemos una duda, sí. Ok. Con pie, simplemente se le agrega la S o se le agrega el ES o se cambia la Y. ¿Con o sea, cuál? Sabemos, ¿eh? ¿Con cuál? La número 14. Pay. Pay, ajá. ¿Qué dice la tabla que vimos el martes? Soy honesta, no lo recuerdo. Ayer, mire la tabla. Ahorita, teacher. Ayer, ponga su nombre completo, por favor. La tabla, pero no la tengo. No, Dios, ¿dónde está la tabla el martes? En la tabla están todas las respuestas. ¿Qué dice la tabla? Dice cuando play dice not that the verb anything in vowel, ¿eh? Use el add
es. Only, on, ah, only es. Es. Only es. Yes. Okay. Only es. Teacher, en number five, este, ay, que decía en la cinco. Que... worry. Entonces, no. No, no, la cinco. No, explore. Explore. Explorer termina con R. No, termina con E. Con A, con E. Es, mm-hmm. Explore. Lea no, arriba de la tabla. Cuatro. Worry. Worries. Oh, worries. ¿Qué dice la tabla, Gabriela? Acerca de los verbos que terminan en consonante más Y. Solo la S. ¿Solo la S? ¿Segura? No, cambio la I, puntito, ES. IES, ok. Quita la Y y agrega IES. Ok. Jair, ¿por qué le cambió el nombre? ¿Ya lo tenía bien? ¿Por qué se lo quitó? Ok. Ya nos toca irnos, vámonos. Gracias. Vámonos, 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 vámonos. 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 Okay, so let's see the examples that we have. What we're going to do, right, is that I am going to say your name and you are going to write in the chat the answers, okay? Voy a decir sus nombres, ya saben el número de los verbos, ustedes tienen todos los ejemplos, y en el chat van a escribir la forma en la que ustedes lo han escrito ahí, okay? ¿Estamos? Veamos, solo esperemos a un par más. Creo que les falta, en 20 segundos van a regresar todos. Esperémonos un momentico. Un momentico más. Okay, ya estamos todos. Let's see. We have the verse here, and we're going to start with Brenda, number two. Number two is fishes. Okay, write it in the chat. Yes. Okay. Ay, no puedo. Okay, ¿por qué? No sé qué pasa. No me deja ver el chat. Aquí está. Voy. Fishes. Okay, fishes. Fishes, okay, very good. Why IES? ¿Por qué la IES? Because. ¿Qué dice la regla? We. The bear is fish. It's mm-hmm. finished for S and ash. You change. You. How do you say agregar? ¿Por qué va a agregar si termina en H? ¿Vean la tablita, Brenda? ¿Se recuerdan la tablita que vimos el... Listen. ¿Se recuerdan la tablita del martes? De las reglas. O la octava. ¿Mm? Ahorita ya. Yes. Okay. ¿Qué dice la tablita? Cuando
termina en SH, se le tiene que agregar ES. ES, ok. ¿Qué más le agregamos ahí? Tenemos que escribir solo fishes, sin la I latina. Ok. Ok. Only fishes. Okay. Okay. Verónica, number three. Passes. Passes. Write it in the chat. Okay. Fishes, passes. Very good. Passes. Santos, number four. Santos says? Warriors. Warriors, very good. Warriors. Okay, Warriors. Katia, number five. Explores. Explores, write it. Type it, type it, type it. Voy a esperar que lo escriba ella para escribirlo yo. Get ready. Oh, number six, Aide. Bite. Okay, very good. Se le fue en mayúscula, pero estamos bien, estamos bien. Bite. Pero toca, ya tengo sueño, mi. Drink a coffee. Yes. Susana, seven. Susana, Carla Susana, number seven. Carla Susana Mena, number seven. Okay. Teresa de Jesús, number seven. Bye. Okay. Buys. How you put it there? Buys. Two. And that's correct. Number eight, Gerardo. Helps. 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 Very good. Correct. Number nine, Gabriela. Gabriela, number nine. Juana, number nine. Mrs. Okay. Mrs. Okay, very good. Thank you. Mrs. Excellent. Number 10, number 10, Marina. Life. Ahorita. Ahorita. Jair, number 11. Flies, okay. What happens if I have a consonant and a Y, Marina? ¿Qué hacemos? Fix, fixes. Good, good, good. Agregar
ES. ES, ok. ¿Y qué le pasa a la Y? Se convierte en la de puntito. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué dice la regla? La regla dice que si tengo un verbo que termina en consonante más Y, yo elimino la Y, la cambio por una I latina y le agrego IS. Ok. ¿Right? Eso es para todos. Sí, ¿right? Entonces sería. ¿Sería? Sí, ahorita. Sería. Yes, ma'am. Así es. That is correct. Yes. Teacher, mm-hmm. O sea, cuando termina en why, sería y latina y es, no. Digamos. No. Cuando termina en consonante más Y, right? Consonant plus Y, mm-hmm. Yo le vuelo la Y, se la quito, la borro de la faz de la tierra y se la cambio por una I latina. Uh-huh. Consonante más Y, esa es la regla. Uh-huh. Okay, yo está se la bien. Quito y luego le agrego IES. Uh-huh. Okay. Está bien, gracias. Okay. Let's continue, Edwin Leonel. Watch. Okay. Watch. Lo voy a escribir, por favor. Watch. ¿Va manejando? Sí, voy manejando. Ok, no se preocupe. Aide estaba trabajando con usted. Aide, escríbalo. Ya me dijo el que es watches. Pero ¿cómo se escribe? Let's see. Watches. Very good. And the last one, no, number 13. Let's see. ¿Qué me hacía falta de los que trabajaron en equipo? Verónica. 13. And 14, Katia. Light. Mm-hmm. Pace. Pace. Like. Likes. Uh-huh. And this one is pace. Very good. Vaya, mire este, Marina. Este otro verbo termina en Y, pero antes de la Y tenemos una vocal. Entonces, en este caso, solo le agregamos S. En el último. ¿Ok? Sí. Okay, perfect. Thank you. Now, questions about this? Muy bien, muy bien. Hicieron un excelente trabajo todos y todas, por supuesto. ¿Alguna pregunta? I have a question, teacher. Yes. In study, mm-hmm. I change the letter Y, uh-huh. for letter I. I. Mm-hmm. Because it's a I don't know, vocales. Consonant. Consonante, perdón. I'm using IES. IES. O sea, aparte de. IES. Aparte de cambiarla, no solo la cambio, porque al cambiarla parece una I y en ese momento se convierte ya en la otra. Uh-huh. Ah, ok. Thank you, teacher. Uh-huh. You're welcome. Pretty much what you do, guys, is the following, right? When you have, for example, the verb carry, right? Tienen acá.
carry. Okay. This is the verb. Ok, tienen este verbo y lo que van a hacer es para formarlo en tercera persona. Right? Eliminan esta. Right? Eliminan. And then you're going to say, ah, ok, so it's gone. La voy a cambiar por una I y le voy a agregar IS. Right? So it goes like this. Carries. Carries. Cargar. Right? Lo mismo pasa con study. With worry, with fly. Es el mismo caso para todos esos verbos que terminan en consonante más Y. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, teacher. For the moment, I don't have question. Okay, thank you. For the moment, we don't have questions, that's good. We're going to use the book. Vamos a utilizar el libro en estos momentos entonces. All right. In the book, we're going to go to page 23. Vamos a ir a la página 23. Let's go to page 23. Okay, on page 23, we have a conversation between, well, it's not a conversation, it's actually a like routines, things that they do or don't do, right? In their workplace, right? We have Oneida Chicas and Nelly Pineda, okay? Oneida Chicas and Nelly Pineda, they do some activities only for them. So it's like having this, look at this. I'm gonna close it out. This is for them, right? For Oneida and and Nelly, this is for them, right? And this is for Ricardo Mata and Max Pinto. Right? For Ricardo Mata and Max Pinto is the other way around, right? So Oneida Chicas and Nelly Pineda, they create softwares. They repair computers. They install antivirus, but they don't sell computers, they don't sell computer programs, they don't exchange information about programs. The same is for Ricardo Mata and Max Pinto. Tenemos las cosas que hacen o que no hacen, right? Basados en su trabajo, right? I need you to read that. En de forma individual, todos van a leer esta información. We're talking about two groups of people, right? Dos grupos de personas. Teacher, it's only read this information. Sí, por el momento, sí, léanlo bien. Okay.
Okay. Now that we have read, ya leyeron, ¿verdad? Yes, no, maybe. Yes, teacher. Yes. Yes, okay. I read. Very good. Now that you have read, there are some questions that you need to answer. Hay algunas preguntas que van a analizar ahora que ya leyeron. Okay. Veamos qué dicen las preguntitas. They say here, right? We are in the same page. Do Oneida and Nelly work with softwares? That's the first question. What you're going to do is that you're going to put yes, they do. No, they don't. Okay? Sí y no. Pero cuando sea no, cuando la respuesta sea negativa, no, they don't, right, ustedes escriben la respuesta correcta. Right? ¿O qué es lo que posiblemente hacen ellos? Right? Now let's do it individually. ¿Ya leyeron de forma individual? Hagamos el ejercicio de forma individual también. Veamos que nos salga. Teacher, yes? This exercise stay in the book. Yes, page 23. I don't have book. ¿Por qué no tiene libro? Porque lo imprimo por partes siempre cuando tengo tiempo en el trabajo y hasta justo en esa parte donde ya no lo tengo. No me había dado cuenta. No hay problema, entonces aquí está, en la pantalla. Gracias, ahí lo puedo. Ay, disculpe. No se preocupe. Pensé que no lo tenía digital. Pero sí lo tiene digital, ¿verdad? Ok. Aquí está en la página. Ya me imaginaba, no se preocupe. Tell me if you have questions, please. Tell me if you have, if you need to know vocabulary. Preguntas sobre vocabulario. Entendemos las preguntas. ¿Qué significan cada una de ellas? Teacher. Sí. What's the meaning of merchandise? Merchandise es mercadería. Okay. You're welcome. And what's the meaning of
receive money from sales. Receive money from sales es recibir dinero de ventas. Okay. Recibir dinero de ventas. Okay, let me know when you finish. I'm finished. You finished? Very good. I'm finished, teacher. Excellent. Thank you so much. What about the others? Finished, teacher. Okay, perfect. Let's see the examples here, right? Let's see the answers. Veamos las respuestas, right? Let's see the answers. Now, we have here, do Oneida and Nelly work with softwares? That's the first question. Yes, they do. Yes, they do, okay? Yes, they do. Is that correct, everyone? ¿Es la respuesta correcta? Yes, they do? Yes. Yes, they work with software. They create software, right? Very good. Yes, they do. Pongámoslo acá. Yes, they, oops, they do. Perfect. We'll make it smaller. Pequeñito, okay. Perfect. Number three, do Ricardo and Mas get money from sales. Got it? Do Ricardo and Max get the money from sales? Ay, lo siento, teacher, vengo llegando. Ah, viene llegando, perdón, perdón, perdón. Francisco le va a ayudar, no se preocupe. Francisco, do Ricardo and Max get money from sales? Aún no la termina, teacher. Juana Cristela. I want to participate. Okay, Gerardo. De Oneida and Nelly is the question. Do Ricardo and Max get money from sales? Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Ricardo and Max keep track of the sales. Okay, they keep track of the sales. Very good.
They keep track of the sales. Excellent. They don't receive money. Yes? I put for you in the sentence. It's not correct. You. Why you? Do. Do. No, they don't. They do keep track on the self. Recuérdense que utilizamos auxiliares solamente cuando son negativos, preguntas y respuestas cortas. Ok. They keep track. Okay. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta de Gerardo? Brenda, Juana, Dayana, Verónica. Sí. Ok. Yes. Este, yo, I think they are. They are. They are keep. It's not correct. No, porque no utilizamos el verbo to be en el simple present. Ah, está bien. Thank you. You're welcome. They keep track of the sales. Thank you. Okay. Veamos ahora que habló. Marina, Marina, ahora que estaba hablando. Dígame, Marina, number four. Do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. Yes, they do. Okay, ¿todos estamos de acuerdo? Is everyone okay with that? Yes, it's correct. Yes, it's correct. Correct. Repeat, correct. 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 Excellent. And Miss Aide, do Oneida and Nelly sell antivirus? Do Oneida and Nelly sell what? Antivirus. Antivirus. No, they don't. They install an antivirus. Antivirus. Okay. No, they don't. They install antivirus. Antivirus. Okay. Very good. Miss Veronica. No me escribe esto. Okay, vamos. Okay. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. Easy, right? Very good. And Diana Marcela, do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Yes, they do? Yes. Is this correct, everyone? No. Yes, they do? No. No? What's the answer? Juana? Uh-huh. Okay, Sara. Brenda, right? Yo, Juana. Okay. Okay, no, they don't. They seal. No, they install. Ok, no puedo escuchar a dos personas al mismo tiempo porque no las entiendo. Ok, Brenda y luego creo que era Aide. Primero Brenda. Ajá. For me is no, they don't. They buy new merchandise. I don't know this word. Merchandise. Merchandise. Ok, ¿y usted qué tiene Aide? No le escucho, tengo el audio Aide. No, they don't. They install an antivirus. Exactly. Very good. I have a question. Yes. But is antivirus is a program. It's the same that install the programs or antivirus is the same. The antivirus is a program. Exactly. To me, is yes. Yes, they do. Yes. That's correct. Yes, they do. Very good. That's the answer. Those are the answers. Chequen sus preguntas, sus respuestas, right? Esas son las respuestas correctas. Right? Chequenlas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Okay, very good. We're going to continue with the next exercise. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. With the next exercise here, we have a reading. Tenemos una lectura. Okay? With this reading, right, what we're going to do is that we have different verbs.
Los verbos en la mayoría son have and go, right? So I want you to pay attention to the subjects. In which moment you are going to use the rule of S in the verbs. Okay, we're going to read this exercise. It's about a routine that they do every day, right? In this family, right? For Manuel and Lila. So look at the routine, look at all the things they do every day and look at the verbs. Los verbos ya están, solamente deben conjugarlos, todo en simple present. Recordemos que no vamos a utilizar el verbo to be, right? Porque estamos hablando de simple present. Okay. Now, vamos a hacer este ejercicio de nuevo en parejas. Right. Por favor, tómenle una captura de pantalla, lo voy a hacer más grande para que puedan hacerle una captura. ¿Lo pueden ver? Yes. Okay, perfect. Okay. Ahora nos vamos a ir en parejas a trabajar. No vamos a ir con las mismas personas, vamos a ir con otras personas. Dígame. ¿Alguien habló? No. Okay, let's go. Vámonos. Pa, pa, pa. Let's go, let's go, let's go. Vamos. Hi, Diana. Hi. Do you have any questions? Teacher, yo tenía una consulta con el ejercicio anterior. ¿Sí? Este, en la... Ay, quiero ver, no sé si él toma captura. Uh-huh. Teacher, entonces en la última será yes, they do o no? Yes, they do. Los antivirus son programas. Ah, ok. Uh-huh. En la, aquí en la quinta que decía, do Ricardo and Max repair computer. Uh-huh. Sí, ¿qué pasa? Why they, yes, they do. Do Ricardo and Max repair computers? Mm-hmm. Oh, no, it's Oneida and Susana. Mm-hmm. Oneida mm-hmm. and Susana repair computers. Sí, I guess, no, they don't. Yo copié mal, entonces. Sí. No decía Ricardo and Max. Ricardo and Max. Uh-huh. Ricardo Mata y Max Pinto. No. The ones that repair computers. No, escúchame. Los que, las que reparan computadoras son Oneida y Nelly. Oneida uh-huh. y Nelly repair computers. Ricardo y Max don't repair computers. Pero en las 5 decía, habían puesto que sí. En las 5, ¿cuál es la 5? Do Ricardo and Max write reports? They do, don't they uh-huh. don't. No, pusieron no, they don't. Ah, quise yo me equivoqué entonces. No, uh-huh. they don't. No, they don't. Ah, ok, ok. Ay, ajá, porque, sí, porque yo tenía no, they don't. Pero yo vi que habían escrito yes, they, que usted escribió ahí yes, they do. Quizá vi mal. Quizá vi mal. Sí, y no si no, póngalo, y cámbialo, porque no, they don't. Ellos no lo hacen. Esa es la respuesta correcta. Ok, voy donde Thank Susana. You're okay. welcome. ¿Y acerca de ese ejercicio tienen alguna duda? No, por el momento no. Por el momento no. No. Ok, perfecto. You. So, you're welcome. I see you in a moment. Ok, porque okay. Susana me está pidiendo ayuda, so I see you in a moment. Ok, tell me. No questions? No, no, no. Okay. Teacher. Thank you. You're welcome. See you in a moment. Okay. Vaya, Diana. Manuel en Lila Vega. How? Solo una pregunta. Yeah. ¿Me escuchan? Sí, aquí está todavía. Sí, sí. Ay, se me traba la internet. Dígame. Ajá.
Dice de que yo estaba, ya estaba viendo el video de la clase anterior del día de ayer porque quería escucharlo de nuevo, pero sale otro video de otra clase que no es de nosotros, entonces quería saber. No, eso. No, no. ¿A qué horas lo viste, Mariana? ¿A qué horas lo viste? Tarde. Eran como las 5, creo, 4 o 5. Y salía otro grupo, no era el de nosotros. Vaya, entonces voy a ver ahorita y yo le voy a, yo le voy a avisar a ellos. Permítame, quiero ver ahorita, estoy en la página. Denme un segundo que cargue, porque está ahí lento con esto. La videoconferencia 6, la 7 ahí está, la 8. Tiene razón, no lo han subido correctamente. Yo le voy a avisar ahorita a ellos. Yo lo voy a avisar porque está otro grupo, es el de otra, Jessica. Ajá, y otra cosa. ¿Sí? Otra cosa, dice que ayer, como estaba lloviendo y todo, usted nos dice que pongamos los datos, pero ayer aquí se fue la luz y ni los datos me agarraba. Entonces, ahí va a haber momentos que si uno se desconecta, creo que va a ser por lo mismo, ¿verdad? Porque yo intenté poner datos y todo, pero no me cargaba nada. Ok, sí, entiendo. Fíjense que yo les digo que pongan datos para que no pierdan su asistencia, la verdad. Entonces, porque en realidad, aunque ustedes sea por la lluvia, porque no hay luz, porque no hay internet, yo lo voy a ser 100% sincera, esas son las políticas de Inceform. No está, no hay excusas. Por eso es que yo les digo que pongan datos, sí. Ajá, sí, porque puse datos y hasta le tomé inscripción para poder ser, por si no podía conectarme y mandárselo, porque por más que quise, no me entró. Ok, sí, en este caso, y yo entiendo, créanme que a veces cuando se nos ve en internet, es bien difícil, ¿verdad? Pero si no estamos en la clase, simple y sencillamente, INSAFOR no acepta ninguna excusa, por decirlo así. Ah, okay. Sí, ninguna justificación. Okay. You're welcome. Okay. Hoy sí. Hoy sí. Vaya, Diana. No sé si me escuchas. Sí, sí. Aquí puedo poner algunas ahí en el chat para las que tengo. Ah, ok, ok. Me decís si las tienes así o... Espérame que no me deja cargar esto. Vale, quiero ver la primera, es have. Dice Manuel, en Lila Vega, have a busy life still. Teacher, what? No. Ahí, he puesto una, no sé si está. Ay. Ahorita la veo, espérame. Ok. Dice, espera, solo vamos a ver eso. La voy a hacer yo y luego comparo con las tuyas. Bye. How they Manuel is a doctor at hospital. It's hospital. We work at night, so he goes to work at 7 p.m. and comes at 7 a.m. His wife, Lila, works at a bank. She goes to work at 8 a.m. and comes home at 6 p.m. They don't see each other a lot during the week. Manuel and Lila also have two children, Luis and Carla. Every morning they all have
They all have breakfast together at 7:30. 10. Luis and Carla goes to school in Lila. Go to work. Manuel do the dishes and then entonces entonces para la cama. Go to bed. Carla usually does. Carla usually does her homework at a friend's house in the afternoon. And Luis has soccer practice. Manuel get up at 4 p.m. at 7 p.m. He has dinner with Lila, Luis and Carla after dinner. He goes to work. Manuel and Lila have a busy schedule during the week, but on weekends they relax. Vaya, yo digo que ya. Si quieres lo pongo igual en el chat y vemos acá. Yo aquí, ahí le puse. Ok, ahorita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vaya, ahorita las pongo en el chat. Ay, antes que se acabe el tiempo. Vaya, las dos cosas. Las tres cosas. La cuatro half. La cinco half. La seis cosas. La 7. Uy, ya nos va a mandar para allá. Ahorita no me puedo meter a la plataforma. ¿Por qué? Hello, teacher. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Tienes problemas con la plataforma? Sí, ahorita estaba, como ya terminamos, estaba intentando. Okay. Ingresar a la plata. Sí, pero no sé por qué no me deja. Voy a volver a intentar. Es que está bien. ¿Sabes qué? ¿Perdón? No, es que yo le estaba diciendo a Katia que una me salía mala en la plataforma, pero ella me estaba diciendo que al final de la oración hay que ponerle el puntito y que por la de scramble, la de ordenar. Sí. Y yo estaba enojada con el volado este porque decía que las escribía en orden, pero me falta el poder. El puntito. Me falta sí. El puntito. Entonces, por eso quería entrar a la plataforma, porque quería corroborar eso. Sí, puntitos, mayúsculas, todo eso. Tiene que ir bien hecho. Está bien. Gracias, teacher. Ok. Nos vemos un ratito. Nos vemos. Nos...
Okay, so let's see right now the answers. Veamos las respuestas. Right, we have for Manuel and Lila Vegas routine. Right? Now, the first, we're going to be reading sentence by sentence. Vamos a ir leyendo oración por oración. Recuérdense que la oración comienza en la letra mayúscula y termina en un punto, no en una coma. Okay? So vamos a empezar ahí. Ya sea larga o corta la oración, si termina en un punto, ahí terminamos. So the first one says, Manuel and Lila Vega have a busy lifestyle. Continue there, Katia Carolina. Manuel is a doctor at a hospital. At a hospital, okay. Read the third sentence. Lea la siguiente oración. He works at night, so he goes to work at 7 p.m. And termina aquí la oración. And comes home at 7 a.m. Very good. Thank you so much. Okay. He goes home, right? Goes to work at 7 p.m. and comes home at 7 a.m. Continue there. Where is it? His wife Lila works at a bank. His wife Lila works at a bank. Continue there, Karen Janet. She. Ay, espérame, teacher. She goes to work at 8 a.m. and comes home at 6 p.m. Okay, very good. They don't see each other a lot during the week. Right, continue there, Santos. Manuel and Lila also have two children, Luis and Carla. Luis and Carla, very good. Thank you so much. Santos, continue there, Diana. Every? Que no veo porque no me salen las fotos de todos. Every morning they are have. Okay. Break back together at 7:30. Thank you. Okay. Stop. Okay. Thank you. Okay. At 7:30. Continue. Then Luis and Carla go to school, and Lila goes to work. Okay. Go to school. Luis and Carla go to school, right? And Lila goes to work. Okay. And Lila goes to work. Very good. Let's continue, please. Let's continue with Manuel. Francisco. Yes. Manuel does the dishes and then goes to bed. Okay, Manuel does the dishes and then goes to bed. Very good. Continue, Marina. Carla. Carla usually does her homework at a friend's house in the afternoon. And Luis has soccer practice. Has soccer practice. Very well. And continue there, Veronica. Manuel get up at 4 p.m. at 7 p.m. He has dinner with Lila, Luis and Carla. Okay. He has. Okay. Now repeat with me,
Verónica, gets up. Gets up. Gets up. Okay, gets up. Gets up. Very good. Continue there. I think we're missing here. Gabriela, after dinner. After dinner. Hay un piano. Goes, okay. To work. To work, okay, very good. He got to work. Okay, after dinner, he goes to work. Very good, thank you. And the last one, Carla Susana. Manuel and Lila have a busy schedule during the work, but on weekends it relaxes. Very good. Manuel and Lila have a busy schedule during the week, but on weekends they relax. Very well, very Chair, well. I have a question in the number, and the number 12. Mm-hmm. Is possible, say he does have. No, it's not possible. No es posible. No. Recuérdense que en las afirmativas no usamos el auxiliar. Ah, ok. Thanks. Anoten todos eso ahorita. En oraciones afirmativas con el simple present no uso auxiliar. Solamente en las preguntas, en las negativas y en las respuestas cortas. ¿Ok? Ahora. ¿Entendimos el ejercicio? Vemos que hay veces que lo vamos a utilizar con third person singular y otras veces vamos a utilizar el verbo en su forma base. Ese es el propósito, de ver la repetición de los verbos, right, y ver que dependiendo del sujeto, así vamos a utilizar la conjugación verbal. Right. ¿Podemos seguir con el siguiente ejercicio? ¿Después de la asistencia? ¿Sí? ¿Copiaron? Yeah. Okay. Yes, very teacher. Good. Vamos acá. One moment. We'll go here with. Is possible, show me again the picture, teacher. Le puedo mostrar la imagen, pero ya no tiene la respuesta porque ya la dejé de compartir. Ah, ok. Sí. Entonces, no, así. Yo la voy a colocar. Ok. Brenda y Amilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Presente. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Uceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Present. Carla Susana Mena Valencia. I'm here. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chica Suárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessie Beatriz Valle García. Okay, now we're going to continue here, right, with the rest of the class. Just one moment. This exercise is on page 24. Este ejercicio está en la página 24 de su libro. Página 24, right?
And what are we going to do? We're going to create yes, no questions using the words in parentheses, and then we are going to write short answers, okay? So, for example, we have you work company, right? What can we write with that information? ¿Qué podemos escribir? ¿Qué pregunta podemos escribir con esas palabras? Todo en simple present. You work company. Short answer. So it means we're gonna write a yes no question. Yes, Francisco? For example, do you prepare machines? No. Las palabras son work y company. Do you work in industry? Okay, very close. Do you work in the company? Okay. ¿Me están dando las palabras ya aquí? La mayoría de palabras que... Do you are new employees in the company? No. No, no puedo utilizar are cuando estamos hablando del simple present. No puedo utilizar el verbo to be. Do you are está incorrecto. Perfect. Do you work company? Do you work in the company? Do you work? Esta cosa no escribe, permítanme. Do you work in the company? Okay. And if it says yes, ¿cuál sería la respuesta corta? Yes, I do. Yes, I do. Perfect, Diana. Yes, I do. Right? Ahora, vamos a utilizar, ya nos están dando la base con la que vamos a crear nuestras preguntas. Okay? Ya nos están dando la base. Ahora, creemos nuestras preguntas y nuestras respuestas cortas. Right? No verbo to be en las preguntas. Okay? Recuérdense, si nos da he or she, right? Tenemos que utilizar he or she. Si no nos lo da, pues nos vamos solamente con do y da, con do, perdón, no con does. I'm finished, teacher. Very well. Thank you so much. Finished, teacher. Thank you so much. Vamos a esperar dos minutos más a los demás.
Finished, teacher. Very good. Thank you so much. Okay, let's check the answers. Vamos a respuestas. ¿Qué han quedado? Number two. Number two. What do you have in number two? Yes? Do they check the product? Do they check the product? Okay, very good. Do they check the product? Do they check the product? Right. And the answer is no? No, they don't. No, they don't. Okay. No, they don't. Good. Okay, thank you. Diana, choose another person. Let's go have your mask, Diana. Francisco. Francisco. Next answer. Francisco. No finish, teacher. ¿Qué pasa, Francisco? Ya van dos veces. Tenemos que ponernos las pilas. Sí, teacher. Teacher. Yes, Karen. Una buena cuestión. Está bien, yo hice la oración. Do they check liquid product every day? Yes, that's correct. Do they check the liquid product every day? Liquid. Mm-hmm. Thank you. Very good. And what about number three, Karen? Number three. Do we listen? Pero decir quejas. Complaints. Complaints. Entonces, do we listen? Complaints customers. Okay, very good. Do we listen to? Recuerden que les dije que tú siempre va con su hijito, ¿verdad? Listen to customers complaints. Complaints. Okay. Do we listen to customer complaints? The answer is yes, we do. Yes, we do. Okay, yes, we do. Perfect. Perfect. Thank you so much. Choose another person, Miss Cruz. Escoja otra persona. A Marina. Okay, Marina. Very good. Oh, permítame. Marina. Do you buy? No sé si va, do you buy a new material? Do you buy new material? Pero el sujeto es I. Lo hacemos bien retórico en este caso. ¿Cuál sería la respuesta? No, I don't. No, I don't. Okay. Oh my God. Do you buy new material? Right. Now, this one. Right. Do you buy new material? No. La pregunta sería do I, porque esa es la palabra que me está dando el ejercicio, ¿ok? Do I buy new material? No, I don't. Okay. No, I don't. Muy bien. Coja la siguiente persona, Marina. Verónica. No, ya la escogí, ya pasó. Veamos, espérame. Oh, Verónica, no, Karen la escogió, sí, me confundí. Sí. Verónica.
Does Milena and Pablo design logo? Does Milena and Pablo, okay. Teacher, no puedo ver la pantalla. Sálgase y vuelve a entrar. Hey, okay. Design. Logo. The logo. The logo. Okay, the logo. Ahora, Verónica, ¿por qué das? Explíqueme. ¿Por qué decide utilizar das? Ah, no, perdón, do. ¿Y por qué ahora quiero utilizar do? Porque estoy hablando de dos personas. Ok, ¿cuál es el subject pronoun sería para esas dos personas? They. Muy bien. Thank you so much. Do Milena and Pablo design the logo? And the answer is? Yes, they do. Yes, they do. Muy bien. Yes, they do. Excellent. Right? We have the answers there, everyone. Check your answers. Miren sus respuestas. Pueden llevar otras palabras. Right? No hay ningún problema. Right? Pero si tienen dudas acerca de sus preguntas, menciónenlas ahorita. ¿Tienen alguna duda? No? Ok. Let's continue. Continuemos acá. Entonces, las vamos a borrar todas. Y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Now, we have in this exercise, this is a group activity, right? And in which we are going to write, right, the routines that we have at work, right? Now, we have the name. Aquí dice que escribamos cinco personas, pero vamos a hacer con tres para no ser tan largo el ejercicio. Let's ask three classmates about their daily routines at work, right? So first, we need to ask for the name. What is the question that I ask for the name, Teresa? Yo quiero saber el nombre de alguien. ¿Qué pregunta le hago a esa persona? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? Okay. Y luego yo quiero saber qué actividades realiza esa persona. ¿Qué actividades hace de forma diaria? ¿Cómo le puedo preguntar eso a esa persona? What your activities? Okay. What your activities? Y si quiero utilizar decirlo con simple present, ¿qué, cómo lo puedo preguntar? Okay. Eso es para todos, no solo para Teresa. What do you do? What do you do? What are you doing? No. What are you doing? No, porque son daily activities. Este es para actividades que está realizando en el momento de hablar. What do you do in the week? What do you do in the work? What do you do? Okay. What do you do? Right. What do you do every day at work? Okay. What do you do every day at work? Tengo dos preguntas, right, that I am going to use right now. Voy a poner acá para que me dé espacio. Right? And I have the other one. So I am going to do the exercise. Yo voy a hacer el ejercicio primero. Fíjense cómo lo voy a hacer y luego ustedes lo van a hacer en grupos. Okay? Aide. Okay. What's your name? My name is Aide Santos. Okay, Aide Santos. Perfecto. Aide Santos. Very good. Okay. What do you do every day at work? Tell me two activities. I prepare report and check and send email. Okay. Look at this. Right. She told me the information in first person. Ella me dijo su información
en primera persona, right? She told me, I prepare, I check and send. So my job is to write the information in third person, right? I de Santos. She prepares reports, she checks and sends emails, right? That's one way. Let's see, Katia, what's your name? My name is Katia Parada. Katia Parada. Okay. What do you do every day at work? I check the project. I read the reports. Okay, very good. Now, we can do it this way too, right? Podemos hacerlo de esta forma también, uniendo el nombre con las actividades. Katia Parada checks projects. Katia Parada reads the reports. Okay? So, are we clear with what we are going to do? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes? Okay, very good. Pueden poner la oración completa a un lado o pueden poner solamente la actividad, pero siempre en tercera persona. ¿Por qué en tercera persona? Porque vamos a hablar de él o de ella. Okay? Esta vez nos vamos a ir en grupos de tres. Right? Por favor, copien los ejemplos, copien lo que vamos a hacer. Este ejercicio está en el libro, ahí en la página 25. ¿Ya copiaron los ejemplos? Yes, teacher. Yes, okay, perfect. We're gonna go here. Give me a moment. Solo va un grupo de dos, de ahí todos los demás van de tres. Let's go. Yes. What's your name? Leonel Velázquez. Ah, pues aquí digan Leonel. Yo iba a ponerle. Wait. Teacher. Yes. Puede compartir la pantalla. Solo un minuto. Un sí, segundo. Pero ya no tengo la información, ya se borró. Ah. Yo la tengo, yo tomé captura. Sí, cuando les digo que copien, copienlo porque cuando la quito se borra automáticamente de Zoom. Espérame, quiero ver, creo que puedo proyectar. Sí, puede. Teacher. ¿Sí? Ahí creo que se ve, no sé si lo ves, Susana. Sí, se ve. Sí. Ayer, después de que le dije la conversación, me dormí, es que estaba bien cansada. Me imaginé. Estaba bien cansada. Me disculpa. Me quedé con el sentimiento. Con el sentimiento que ya no participó. Ok, le pego otro ratito. Ya vengo. Ok. Yes. Gabriela Velázquez, she checked her emails and she assigned activities to the employees. Is possible, right? Ok. To the employees. 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 I'm sorry for my pronunciation. Employees.
Employees. Employees. Uh-huh, exactly. It's possible. Gabriela Velasquez, she checked her emails and she assigned activities to the employees. To the employees, exacto. To the employees. Okay. Mm-hmm. I asked to the other people, to the other woman, I don't know what is the name. Abigail Vázquez, por favor, participe en clase. What is your name? Okay. Abigail Vázquez. Nice to meet you, Abigail. Tell me, what is your activities in ad? I check the field every day. ¿Qué es lo que dice que revisa, perdón? Archivos. Files. Files. Repeat. Files. File. Nita. What do you do every day, Cristela? I prepare accountant. Do you prepare accountant? I you prepare account? No, es accountant. ¿Qué hace usted? Dígame. Accountant. ¿Qué hace usted? Usted es un accountant, pero ¿qué hace? Quiero decir, preparo libros contables en mi computadora. Ok. Usted es un bookkeeper. Ok. Entonces va a decir, I prepare financial books in my computer. I prepare financial books. Financial books in my computer. Ahí está el chat, financial books. What more do you do, Cristela? What else do you do? What else do you do? No lo entiendo, compañera. ¿Qué más? ¿Qué más haces? I supply payments or payments. Teacher? Yes? I have a question. Mm-hmm. She told me, no sé cómo decirlo. When I preguntar. Ask. When I ask a mi compañera. My classmate. Así es, when I ask my classmate. Mm-hmm. Okay. When I ask my classmate, what do you do on Thursday? Mm-hmm. She told me she takes a shower. And mm-hmm. she takes the bus. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, what do you do at work? Yes. Uh-huh. Y eso no es trabajo, cosas que se hacen en el trabajo. Take a shower en el trabajo. Yes. Ok. Actividades que hace en el trabajo, Diana. At this written and writing and thing with children, I do housework with children. No escucho bien. No se escucha bien. Escríbalos, Diana. Ahorita.
Vale. Lo repasamos. Katia, what's your name? My name is Katia Parada. What do you do every day at work? I check the projects and I read the reports. What do you do, Santos? What's your name, Santos? My name is Santos Chicas. What do you do every day in your work? I check the file every day. I check my boss agenda every day. Marina, usted, what's your name? Vanessa Vasquez. What do you do every day at work? I check the email every day and write the letter. Se dice de, se puede decir de, respondo cartas, teacher. I write the letters and I reply to the letters. Usted responde las cartas. I reply the letters. Replies. Ya en tercera persona. Reply es el verbo. Y se dice replies. But she replies or he replies. Finish, teacher. Okay. Vamos a esperar a los demás que les falta un poquito todavía y seguimos, okay? Okay. See you in a moment. See you. Vámonos. I am asleep. Okay, so let's check your answers. Veamos sus respuestas. We're going to start with Carla Susana. Tell us the answers that you have. Jessica. ¿Qué trabaja usted? Jessica.
Miriam. Jessica and Miriam. Ok, usted me dice algo de Jessica, Jessica me dice de Miriam y Miriam me va a decir de usted. Ok. Ok. Jessica, check report. She revised the documents. Okay. Jessica checks the reports and she revises documents. Revises the documents. The documents. Okay, very good. Thank you so much, Susana. Jessica, ¿quién es Jessica? No veo ninguna Jessica. No, ella se equivocó, teacher. Quería decir Verónica. Okay, yes, again, it's Jessica. Okay, go ahead. Verónica. I'm sorry. ¿Sería de Carla o de Miriam? Te dígame de Miriam. Ok. Miriam Luna install the library. And Miriam Luna read stories. Read stories. Ok. Si lee cuentos, stories. 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 Okay. Okay, very good. She reads stories. Thank you, Veronica. Miriam, tell me about Carla. Carla, check of Messenger. Okay. She checks the Messenger. Okay. I check sell the product in the company. Okay, very good. Thank you so much, Carla, in the group. Very good. Let's listen to Santos Alberto. ¿Con quién está usted, Santos Alberto? Con Katia Parada y Marina Vázquez. Okay, so you tell me about Katia, Katia about Marina, and Marina about you. ¿Tantos? Primero yo a Katia. Santos, tell me about Katia. What's your name? No, dígame lo que escribió acerca de Katia, por favor. Ah, lo que quiero decir. Katia Parada. She said a project and she wrote the report. She writes the report. Uh-huh. Marina Vázquez. No, only about Katia. Thank you. Oh, okay. Katia, tell me about Marina. Marina Vázquez checks emails, she writes letters, and she replaces the letters. Okay, very good. She replies. 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 Thank you so much, Santos and Katia. Marina, tell me about Santos. About Santos, he checks the agenda. He check the agenda or agenda. Okay. Agenda. Agenda. And review files. And reviews files. Files. Okay, yes. Reviews files. Reviews files. Okay. Cuando decimos review, estamos haciendo, por ejemplo, que yo lea un libro, right? Y después del libro yo diga, este libro está bueno por esta y esta y esta razón. Okay? Entonces, cuando decimos review, como estamos haciendo un resumen de qué se trató ese libro o esos archivos. Si solamente lo revisa, seríamos revise. Pues es revise. Ok, revise. Voy a escribirlo acá, el verbo.
revise. He revise and he revises. Very good. Y el otro verbo que dijo ella, que bien parecido, es review. ¿Okay? Que es también revisar, pero en otro aspecto. O cuando ven un producto, los influencers, they review the products. Dice, ah, si este producto está bueno, por tal y tal razón. Right? Compren. Thank you, teacher. Mismo. Thank you. And then we go with the group of idea. Okay. I'm going to talk about Teresa Ramos. Mm-hmm. Check and send email. And she supervised the project. Mm-hmm. She checks emails and she supervises the projects. Okay, very good. ¿Quién más estaba en su equipo? Cristela García. Cristela. Cristela, okay. ¿Tienes qué idea? Cristela, tell me about Teresa. Teresa Ramos. Escribió acerca de Teresa, por favor, comparta. Chickens, email, supervisor, the project. Okay, she checks email, checks, everyone, repeat, checks. 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 Suavecito. Checks. She checks emails, okay? And she supervises the projects. Okay, Teresa, tell me, ¿usted me dijo idea acerca de Cristela o de Teresa? ¿Aide, usted me dijo de Teresa o de Cristela, perdón? Teresa, perdón. De Teresa, okay. Teresa, dígame acerca de Cristela, por favor. Okay. Cristela García, she prepared financial box and her computer. Yeah. And her computer. Her, ¿qué? Her. Ella. Ella es una computadora. No, no, no. Ella trabaja en su computadora. She works in the computer. Okay. Teacher, teacher, era, she prepared financial book in her computer. Okay. She prepares financial books in the computer. Very good. Thank you so much, Aide. Escriba la respuesta, Teresa. She prepares financial books in her computer. Gerardo, ¿con quién trabaja usted? I work it with Gabriela Velázquez and Abigail Vázquez. Okay, Gabriela and Abigail Vázquez. Okay, very yes. Good. Gerardo, tell me about Abigail. Abigail about Gabriela. The name is Abigail Vázquez. She organizes storage. This only. She organizes the storage. Yes. The store, like como la tienda. Storage. Yes, tienda, the store. Okay, she organizes the stores. Okay, very good. And tell me, Abigail, about Gabriela. Her name is Gabriela Velázquez. She checked her email and she activity to the employers. Okay, very good. Thank you. To the employees, okay? Employees. Okay, and Gabriela, tell me about Gerardo. The name is Gerardo Colocho. He checks the email and resolves problems of the customers. Okay, very good. Thank you so much. Now we go with the last activity, right? Me falta, ¿qué me falta? El grupo de Edwin. ¿Ya pasó el grupo de Edwin? No, teacher. ¿Con quién va Edwin?
con Brenda y Kenia. Brenda y Kenia. Uy, Karen. Okay. Okay, vamos. Inicio yo. Okay. A ver, ¿quién habla? Ah, okay. Tell me about Brenda. Opa. Y yo sobre Kai. Tell me about Brenda. Okay. Leonel, tell me about Brenda. Edwin Leonel, dígame la información que tiene acerca de Brenda, por favor. Ok. She reports the presentation for her boss. For her boss, okay. ¿Qué más? She names Brenda Yamilet. Okay, her name is Brenda Yamilet. Okay, thank you, Leonel. Brenda, tell me about Karen. Okay, Karen Cruz, her name is Karen Cruz. She checks email and supervise salesperson. Okay, thank you. And Karen, tell me about Leonel. His name is Leonel Velasquez. He prepares, ay, no sé cómo pronuncia, prepares reports for production every day. Every day, okay. He prepares. He prepares. He prepares. Very good. Reports. 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 Excellent. Beautiful. Thank you so much. Now, we're going to finish it. No me había fijado la hora. Son las 9:58. Perdón. Vamos a ver, vamos a pasar la lista. Este día le corresponde quedarse a Aide. Aide, si no se va a quedar, avisa para que se quede alguien más. Si alguien gusta quedarse. Vamos con la asistencia. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. I'm here. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Thank you, and we continue with Jair Adonis Martir Molina, Juana Cristela Euseda García, sí. Karen Janet Cruz Valiente, present. Carla Susana Mena Valencia, Katia Carolina Parada Trejo, presente. Marina Vanessa Vázquez Romero, Miriam Arely Romero, presente. Luna, Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos. Presente. Chicas. Presente. Silvia Lizeth Barrios. Teresa de Jesús Romero Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. Perfect. So we're gonna start here, guys. I will see you tomorrow at 8 p.m. Have a beautiful night. Gerardo, desconéctese. Por favor. Okay, ahorita. Bye. Good night, everybody. Good night. Bye. Good night. 9:00. Hi, teacher. Hi, Marina, Teresa, Carla, desconéctese. Get out of here. Es que como él se queda siempre, me toca sacarlo y me da miedo que después no lo acepte Zoom. Como sacarlo de la reunión. Entonces, todos los días es lo mismo. Ok, Aide, dígame en qué le puedo ayudar. Fíjese que yo no tengo, bueno, no es que sepa mucho, ¿va? Pero realmente sí hay una duda ahí que tengo. Porque hace tiempo que estudié y entonces ya no me acordaba bien del, yo sé del uso del do. El does, ¿verdad? Pero a veces me confundo que, o sea, por ahora aclaró bien que cuando solo se usan cuando son preguntas o cuando se está hablando en negativo. Exacto.
Y si no, pues porque a veces la confusión que me entra es cuando, debo usarlo, cuando estoy en presente. Digamos, pero en oraciones positivas sí ya vi que no se ocupa. No se ocupa. Es que fíjese que se puede usar, pero solamente cuando habla. Pero el momento de ahorita que todos ustedes están como principiantes, no lo usamos para hablar. Solamente lo usamos en las tres opciones que le di, negativo, en preguntas y en respuestas cortas. Pero usted va a escuchar a veces que un americano o alguien que ya habla inglés fluido decir, yes, I do work in the company, pero lo está utilizando, ese tiene otro uso. Ese uso es para, como para reafirmar. O sea, que el I do solamente lo está usando para reafirmar y solamente se hace para hablar, no para escribir. Pero cuando estemos hablando en negativo y en preguntas, siempre lo vamos a ocupar. Siempre. Si es simple present, siempre. En el pasado se ocupa el did, ¿verdad? Yo sé. Entonces, siempre se ocupa otra conjugación. Exacto. Exacto. Ok. Una duda de ahí. Yo había visto una regla de lo de cuándo usar cuando es que se ocupa el ES o el IES, y yo veía que decía ahí que se ocupaba cuando estaba TCH o CH, pero sí es lo mismo, no sé por qué lo ponen la regla, porque siempre las dos así tienen... así hacen la regla. Entonces ahí sí, esa ya es cuestión de los gramáticos cuando hacen la regla. Ah, okay. Ese sí ya está hecho, entonces no hay forma de cambiarle, sino que ya es una regla que está dada. Yo tenía lo mismo, ¿para qué ponen el TCH? Al final, si ya lleva CH, ya lleva de un solo. Como bien redundante. Redundante, lo sentí. Y ahí, yo creo que de todas las tareas que se han hecho, ahí va el examen, o lo va a subir después. ¿El examen ya está? ¿Les enseño dónde está el examen? Yo hice todo, pero yo creo que ya también hice el examen, porque había unos que decían examen. Sí, el examen, permítame, déjeme confirmar si usted ya lo hizo. Es que los ejercicios, sinceramente los ejercicios están bien fáciles. Están bien fáciles. Solo déjeme checar su información, si ya completó el examen, porque vi que todas las tareas ayer ya las tenía. Ahí de. Sí, ya lo hizo. Ya me aparece. Sí, ya hizo todo lo de la plataforma. Entonces solo me debe estar en clase siempre. Sí, solamente. Ah, una pregunta. ¿Va a haber clases la otra semana? Porque vacaciones. Fíjese que en el calendario me aparece que no. Nos unimos a los grupos, todos preguntan. Mire, ya lo leyendo, usted pregúntele, digo yo, pero nadie quiere preguntar. No, fíjense que nos vamos mañana 30 y regresamos hasta el 9. Ay, qué bien. Chivísimo, entonces. Sí, es cierto, no me acordaba. Es cierto, las dos semanas de vacación. Sí. Yo creo que básicamente eso es, teacher. Eso es el todo. Que lleva tú, solamente es listen to, ¿verdad? Listen to, go to, porque sí, go, sí, hay varios, pero por ejemplo, listen, go to, talk to, or talk with, I am going to talk to the teacher, I am going to talk with the teacher. Es que hay verbos que ya van con su preposición y ya significan una cosa distinta. Entonces ya son frases verbales que ya se van cambiando. Ok. Yo creo que sí, ya teacher, voy a descansar. Ok. Entonces vamos a descansar, que ahora miro que tiene los ojos bien chiquitos. Yo siento que sí, paso todo el día en la computadora y ya. Ok, entonces la veo mañana. Have a beautiful night and see you tomorrow. Bye-bye.